Lo que usted ve en sus pantallas es una clase de baile. Y no, no es para una presentación, es una formación académica a la que hoy se someten distintos jóvenes en el complejo educativo de Jucuapa, Usulután, pues esta institución ha llevado a su oferta académica el bachillerato técnico de danza, siendo este el primero en el país. El subdirector asegura que esto nace con el objetivo de apoyar a muchos jóvenes que les apasiona la danza y que ven esto como una oportunidad de salir adelante. El bachillerato de danza es el único bachillerato en el país que cuenta con esta modalidad y pues las jóvenes están bastante entusiasmadas, ¿verdad? Ya que es una buena, de alguna forma una buena formación académica, pues ya que ellas quieren enfocarse en su carrera, pues después en la universidad, en lo que son las artes. Actualmente en la institución hay un aproximado de 25 estudiantes que han optado por este bachillerato, donde aprenden técnicas, bailes de diferentes géneros, posturas e incluso cómo desarrollar habilidades. Los principales que son la danza clásica, la danza contemporánea y la danza estilizada del folclore. Cada estudiante tiene sus habilidades y a medida pasando el tiempo ellos van decidiendo en qué especializarse un poco más. La idea es que vayan aprendiendo por lo menos las técnicas básicas de cada una de las áreas. Pero en este complejo educativo no solo se apoya la danza, sino también la música, a la cual optó Evelyn Martínez, una joven de 16 años, quien se ha enamorado de los instrumentos musicales. Su favorito es el piano y el bajo. Hemos aprendido mucho y aparte de mostrar lo que hemos aprendido aquí, hemos podido salir a otros lugares para demostrar nuestro talento y todo lo que hemos aprendido con los maestros. Evelyn dice que no se quiere quedar solo con este primer paso, sino también quiere estudiar profesionalmente la música. No me quedaría solo con el bachillerato, porque pues en la universidad hay más oportunidades. Y ya estudiando este bachillerato yo iría como más avanzada ya en la universidad y se me haría bastante, no se me haría complicado la verdad. Al igual que ella, Óscar es otro de los jóvenes que ha decidido estudiar este bachillerato y destaca que son muchos los jóvenes que se han desenvuelto en esta área. Y me gusta porque ya llevo 3 años y la música es un área que te despeja de cosas malas, hábitos malos, te hace sentir muy bien, feliz y uno expresarse como persona. Los docentes de música dicen que en este bachillerato se desarrollan habilidades teóricas y prácticas. Aprende todo lo referente a lo básico en las cuestiones musicales, por ejemplo, la lectura musical de partituras, reparto, arreglos musicales, armonía musical, técnicas musicales básicas. Lo que ahorita estamos haciendo, a esto le llamamos ensamble orquestal. La música y la danza son artes que se deben explotar en El Salvador. El talento es mucho. Si usted, amigo televidente, quiere optar por uno de estos bachilleratos, puede acercarse al complejo educativo de Jucuapa. Con imágenes de Víctor Chávez. Para TVM El Salvador, Marcela Hernández.